Muy bien mis hermosísimas mis guapetones pues bueno aquí ya estamos por terminar nuestra vuelta número 6 una cadenita de separación y en la primera en la segunda en la tercera cadenita de inicio prendemos y unimos con un punto deslizado en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y en este tercer eh, un tercer punto deslizado para entrar a lo que es nuestra v doble ahora Vamos a subir una, dos, tres cadenitas que sustituyen a un punto alto, un punto alto en tres tiempos, una, dos cadenitas de separación, cargamos y entramos en este espacio y un punto alto en tres tiempos, un segundo punto alto en tres tiempos. <coughs> ¿Ok? Bueno, aquí... Como siempre, no tenemos alteración. A partir de esta vuelta ya no vamos a hacer esta cadenita de separación. Nos vamos directamente a nuestra V. Y punto alto de dos tiempos. Cadenita, punto alto. Aquí sí, cadenita. En este espacio, un punto alto. Cadenita, un punto alto. Cadenita. Un punto alto en el espacio, cadenita y llegamos a la V. Y respetamos: punto alto, cadenita y en el mismo lugar, un punto alto. ¿Sí? Ya vemos cómo es que vamos trabajando. Aquí nosotros empezamos con un punto alto, una V, tres puntos altos separados por una cadenita, después dos V, después tenemos dos V y en medio un punto alto. Nuestras dos V, dos puntos altos. Y aquí, tres puntos altos. Ahora, sin hacer cadenita, nos vamos a trabajar nuestro punto alto en tres tiempos, número uno, dos, una, dos cadenitas. Y en el mismo lugar, dos puntos altos. Uno y dos. ¿Bien? Bueno, aquí es así como va a ir quedando mi vuelta. Yo regreso de cualquier manera para mostrarles cómo es que vamos a continuar. Muy bien, aquí ya estamos llegando al final de nuestra vuelta. Uno, dos, tres puntos, cadenita, en este tercero prendemos y punto deslizado. Un segundo punto deslizado en el segundo punto y vamos al centro de mi V. Bueno, para empezar... Quiero que vean cuál es el efecto que logramos con este juego de puntos, ¿sí? No nos queda parejito nuestro tejido. La idea es que venga con estos piquitos, ¿ok? Eso se logra trabajando puntos altos en tres tiempos y puntos altos en dos tiempos aquí en, este, en esta como red, ¿ok? Bueno, ahora, a partir de aquí, vamos a trabajar unas tres o cuatro vueltas. Sí, dependiendo también del largo que nosotros queramos. De esta misma manera. Yo creo que ya se dieron cuenta de cómo van nuestros aumentos. Punto alto en tres tiempos. Una, dos cadenitas. Y dos puntos altos en tres tiempos. Uno. Y dos. Bien. No hacemos cadenita. Vamos a la primera V. Punto alto de dos tiempos, cadenita, punto alto en dos tiempos, cadenita. En la vuelta anterior teníamos uno, 2, tres puntos altos. Ahora vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto. Y mi V. Cadenita. Punto alto. Cadenita. Y punto alto en el mismo lugar. Sin hacer cadenita. Nos vamos nuevamente a nuestra V doble. Dos puntos altos en tres tiempos. Una. Dos cadenitas. Y dos puntos altos en tres tiempos. Bien. Esta va a ser la vuelta de 4, vamos a hacer la de 5. En la de 6, en la de 7 puntos, nos vemos. Regreso. Muy bien, mis hermosísimas, pues bueno, aquí ya estamos terminando nuestra vuelta. Eh, en esta última vuelta yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Esto porque puede variar por la talla que ustedes quieran hacer. Miren, a mí yo veo que ya empieza para la talla que yo quiero que es mediana siento como que ya creció bastante ya no quiero que crezca tanto sí así que vamos a hacer una modificación aquí en nuestros aumentos ¿sí? si tú quieres una talla más grande bueno puedes continuar trabajando con estos aumentos hasta que encuentres el ancho que a ti te agrade ok bueno ahora vamos a aprender en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio, sí, y unimos con un puntito deslizado. Siguiente punto, un punto deslizado, siguiente, un punto deslizado y vamos a subir una, dos, tres cadenitas, cargo y un punto alto en tres tiempos, una, dos cadenitas nuevamente un punto alto en tres tiempos. 1 2 Ahora para esto en qué en qué vuelta estamos? Estamos en la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, esta sería la vuelta número 11. Esta va a ser una una capa muy cortita, no es tanto como capa, es como una mañanita, nada más para cubrirnos nuestra espalda, nuestros hombros. Nosotros ya habíamos estado trabajando aquí sin cadenita. Aquí, en la modificación, una cadenita, cargo y prendo en donde tengo la V un punto alto. ¿Bien? Una cadenita y un punto alto. Una cadenita y un punto alto. Cadenita punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, les recuerdo, estos son en dos tiempos, cadenita, punto alto, cadenita y punto alto en tres tiempos número uno. En tres tiempos, número dos, una, dos cadenitas y repetimos. Punto alto, uno y punto alto, número dos. ¿Sale? Entonces, aquí ya no vamos a aumentar casi nada, pero vamos a terminar esta vuelta y yo regreso. Muy bien, aquí ya estoy terminando mi vuelta, ¿ok? Tengo mi punto alto aquí en mi última V, una cadenita prendo uno dos y tres prendemos y un punto eh, un punto deslizado en el siguiente un punto deslizado punto deslizado y hacemos nuestro v dos tres un punto alto de tres tiempos una dos cadenitas nuevamente un punto alto de tres tiempos y otro punto alto en tres tiempos, ¿bien? Vamos a hacer. Bueno, es que les quiero explicar. Esta vuelta, donde tenemos esto, ¿sí? Que es lo que es, eh, es nuestra vuelta número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, la vuelta número 11 lleva cadenita, ¿sí? En la número 12 no vamos a poner cadenita, ¿sí? No podemos cadenita, cargamos y entramos en este espacio entre este, entre nuestra W y nuestro primer punto. Aquí hacemos un punto. Ahorita les voy a explicar el por qué. Bueno, de una vez, <laughs> miren, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho casitas, ¿sí? Y en esta vuelta anterior, ¿cuántas teníamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Bien. Pero nosotros ya no queremos aumentar. Entonces, aquí viene el truquito o viene cómo es que vamos a trabajar. A partir de aquí, bueno, esta no lleva cadenita y prendemos aquí. Cadenita. Punto alto. Cadenita punto alto de dos tiempos, cadenita, punto alto, 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 cadenita y prendemos Aquí, entre el punto y la W. Punto alto. Bien, no hacemos eh, cadenita de separación y hacemos nuestros dos puntos altos en tres tiempos. Uno, dos, una, dos cadenitas y nuevamente. Uno y dos puntos altos en tres tiempos. Aquí sin hacer cadenita, prendo en este punto, pero ya. A ver, termino de explicarles. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí teníamos nueve, aquí ocho casitas y aquí cuántas tenemos nuevamente? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Bien, vamos a tener una línea de nueve, una línea de ocho, ya que de lo contrario, si nosotros nada más fuéramos prendiendo en estas casitas, lo que va a pasar es que se va a empezar a reducir esto. Y si hacemos esta puntada todo el tiempo de ir eh, trabajando los puntos aquí, pues vamos a continuar aumentando y ya no queremos aumentar. Entonces, esta es la manera de que ya solamente ganemos el largo sin necesidad de aumentar y después tener una capa súper amplia eh, y circular. ¿Ok? Así que voy a terminar esta vuelta y regreso para que hagamos la otra vuelta. Eh, regreso. Muy bien, aquí ya estamos terminando nuestra vuelta y prendemos en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita, un punto deslizado, punto deslizado en el siguiente punto y aquí un tercer punto deslizado. Bien, ahora, les decía, esta vuelta que es la 11 y la 12 son las que van a repetir hasta que obtengan su largo deseado. Yo no voy a dar muchas vueltas porque quiero algo corto. Ok, entonces tengo tres puntos altos. Digo tres puntos cadenita. Hacemos un punto alto en tres tiempos: una, dos cadenitas, punto alto en tres tiempos: uno y dos. Bien, ahora si vamos a hacer cadenita, como aquí en esta vuelta número 11, cargamos. Y no vamos a aprender en este espacio, vamos directamente a nuestro primer cuadrito. No vamos a tomar acá. ¿bien? Entonces tomamos directamente aquí punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita. Punto alto, cadenita, punto alto, cadenita punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita y punto alto. Bien, aquí tenemos el punto y los que quedaron este nuestra V Hacemos una cadenita, cargamos y aquí hacemos nuestra V doble. Uno, dos. Dos cadenitas, punto alto número uno y punto alto número dos. Cadenita y repetimos, saltamos al primer cuadrito o primer cadenita y ahí empezamos a trabajar y nuevamente, miren, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho casitas. Igual que en esta vuelta número 11, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera, les repito, van ustedes a continuar por el largo que deseen. Esto una vez que hayan alcanzado el ancho de su capita. ¿Ok? Yo voy a terminar y regreso para que hagamos el acabado, trabajemos nuestro cuello y otras indicaciones. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones. Pues bueno, ya estamos aquí al final. De esta vuelta yo ya alcancé el largo que quiero y la estoy dejando corta una porque les repito es una mañanita pero ustedes pueden trabajarla tan larga tan larga como quieran sí una dos tres prendemos y un punto deslizado bien aquí ya no nos vamos a ir hasta acá eh, la estoy dejando así porque no sé también se me ocurre eh, con eh, transformarla en un suétercito o en una capa con mangas. Entonces, bueno, eh, ya ustedes me dirán qué se nos ocurre trabajar con esta capita o podemos hacer varios modelos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Ah, no, aquí ya no nos movemos. Vamos a subir una, dos, tres cadenitas, cargamos sobre este punto alto, vamos a entrar y trabajar un punto alto, ya solamente de dos tiempos. En la V, bueno, en donde tenemos las dos cadenitas, vamos a trabajar dos puntos, uno y dos. Vamos a dar solamente para terminar una vuelta de puntos altos. Bien, entramos aquí, en el siguiente punto, un punto alto, en el siguiente punto, un punto alto, aquí no tenemos cadenita, nos vamos solamente en el punto, ¿sale? Un punto alto en la cadenita, un punto alto. Punto alto en la cadenita. Punto alto. Es sobre el punto alto, en la cadenita, sobre el punto alto en la cadenita sobre el punto alto en la cadenita sobre el punto alto y de esta manera vamos a continuar hasta quiero quiero terminar el motivo con ustedes, ¿sí? Pero debemos de terminar toda la vuelta. Toda la vuelta no quiero que vayan a poner una o bueno no deben de poner una un punto alto aquí en medio es importante trabajamos este punto sí a menos de que tuvieran cadenita como en esta vuelta pero como en esta no tengo me voy directamente al punto porque si no se les puede hacer muy holgado en la parte de aquí ok y ya trabajamos esta parte como se trabajó del otro lado Punto alto, una, dos en las cadenitas, es recuperación de puntos. Ok, vamos a continuar. Regreso para que hagamos nuestro cuello. Muy bien, mis hermosísimas. Pues miren, aquí yo ya terminé todo lo que es mi borde y quiero que vean, ¿sí? Porque no les quiero mentir, vean, se ve de esta manera en algunas partes esto lo vamos a corregir dando vapor, sí, no se va a quedar así, vamos a hacer que quede muy sueltita. ¿Mm? Es muy cortita mi capita, es muy cortita. Les digo es más que nada como para cubrir los hombros, este, porque quiero quiero trabajar algo más con esto, siento que puede dar para muchos motivos más. Así que bueno, vamos ahora a trabajar lo que va a ser nuestro cuello. Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a tomar nuestra hebra. Ay, ¿por donde quedó? Quedó por acá. Y vamos a aprender. Yo les recomiendo que aquí por donde terminaron o iniciaron, por aquí la agarremos para que pues podamos trabajar. Otra cosa, este, procuren trabajar del lado derecho. Ustedes aquí ya pueden ver. Cuál es su lado derecho, cuál es su lado del revés. Miren, si se dan cuenta, pues esto tiene como más chinito, es el lado del revés y este es mi lado derecho. ¿sí? Así que vamos a trabajar y vamos a aprender nuestra hebra. Miren, aquí ya amarré mi hebra en este ojito. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mis hermosas? Miren, vamos a trabajar una, dos, tres cadenitas, sustituyen a un punto alto. Aprovechen para esconder aquí sus cebras. Cargamos y vamos a hacer dos puntos altos más. Uno y dos. También si gustan lo pueden trabajar con, eh, con un gancho más pequeño. Ahora, para estos espacios voy a tomar el punto, ¿sí? Pero lo voy a cerrar con este punto, ¿sí? Para no aumentar, yo solamente quiero tres. Aquí tengo otro ojito, uno. Dos, tres. No lo cerramos y tomamos entre punto y punto. Esto nos ayuda a que no nos quede abierto, porque miren, vamos a hacer esta prueba. Dos y tres. ¿Sí? Y si nos corremos a este ojito, queda este hoyito muy marcado y es lo que no queremos. ¿Sí? Entonces, por eso el tercer punto no lo cerramos. Pero solamente van a ser tres puntos por ojito. Estos dos se convierten en uno. Nuevamente, uno, dos, y el tercero, porque si no les va a quedar su cuello en verdad muy amplio. No les miento, ya lo intenté, <laughs> ya desbaraté. ¿Ok? Entonces vamos a continuar y regresamos. Muy bien, ya estamos llegando al final y pues vamos a trabajar lo mismo. Uno, dos y en el tercero cerramos con este punto. ¿Bien? Algo pasó. Así. Y cerramos en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio. Prendemos y unimos con un puntito deslizado. Bien, bueno, ahora vamos a trabajar puntos altos en relieve. Lo tomamos, hacemos un punto bajo que sustituye a un punto cadenita, un segundo punto cadenita, un tercer punto cadenita. Ahora cargamos y prendemos por debajo de este punto. ¿Sí? Y hacemos un punto en relieve por debajo. Cargamos y tomamos estos dos puntos que se convirtieron en uno en punto en relieve por arriba. Bien, ahora este siguiente por abajo. Me voy a ir un poquito despacito para mis comadritas y compadritos que son nuevos, que están iniciando. Miren, cargamos y el punto en relieve es de esta manera. Cuando es por arriba, entramos por aquí arriba, tomamos el punto, pasamos la lazada y queda abrazado el punto. Sacamos dos hebras y sacamos dos hebras. Cargamos, ahora va a quedar este por abajo, entramos por abajo es de la siguiente manera, cargan, entran, toman el punto, lo abrazan. Y pasa por abajo. ¿Sí? Y sacan dos. Sacan dos. De esta manera vamos a continuar. Uno por arriba. Uno por abajo. Puntos altos en relieve. ¿Bien? Vamos a continuar. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones. Pues bueno, ya estamos aquí terminando la vuelta tengo punto alto en relieve por arriba y ahora este nos toca por abajo, ¿sí? Que son los dos puntos que cerramos juntos. Ahora vamos a la primera, a la segunda, a la tercera cadenita prendemos y unimos con un puntito deslizado. Y vamos a repetir lo mismo que trabajamos aquí. Abrazamos el punto Hacemos un punto bajo, esto sustituye a una cadenita, dos, tres, cargamos y ahora este punto que está por abajo se vuelve a tomar por abajo. Y este lo tenemos por arriba, lo volvemos a tomar por arriba. Bien, ya no hace falta ninguna disminución. Simplemente con esto vamos a ir trabajando lo que corresponde a nuestros puntos en relieve, cómo se presentan. ¿Esto por qué tanto lo vamos a hacer, mis hermosas? Por el largo que ustedes quieran, tan ancho su cuello. Si nada más quieren dejar unas dos vueltecitas, si lo quieren dejar tan largo como para doblarlo en forma de cuello de tortuga, lo pueden realizar. Aquí ya es cuestión de gustos. Yo no lo voy a dejar como para doblar, pero sí voy a dejar un cuello alto. Ok, mis hermosísimas, pues vamos a continuar trabajando como se presentan los puntos. Una vez que tenga yo esto terminado, regreso. Pues bien, mis hermosísimas, mis guapetones, ya estamos terminando, o yo ya estoy terminando, es el, el ancho que yo quiero. Mi cuello, miren, estoy haciendo una, dos, tres, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltas. Hice en total. ¿Sí? prendemos, unimos con un punto deslizado, una cadenita o dos como ustedes gusten y rematamos. Sí, ya nada más nos resta esconder pues nuestras dos hebras, la del inicio. Bueno, ¿a dónde está? ¿A dónde está mi hebra? Tiene que estar por acá. Aquí está. Vamos a esconder esta hebra. Y esta, además de esto, le vamos a dar vaporcito, mis hermosas. Sí, vamos a dar vapor para eh, muy leve, sí, porque ya saben que, bueno, angorita sí se, este, se estira a veces demasiado. Entonces, vamos a darle vaporcito, nada más para que suelte muy bonito. Pero vean qué chula y bonita que se ve la puntada, la verdad, se ve espectacular, sí. Pues ya nada más les muestro cómo es que queda. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por el apoyo. Gracias por sus comentarios tan lindos, tan bellos que me ponen. Y las que no están suscritas, por favor, suscríbanse.